Tomorrow night's round of thirty-two match between the Portland Timbers and uh, Monterey. Uh, we're joined by head coach Fernando Ortiz and midfielder Jordi Cortizo. Uh, we'll do questions actually here in the room in Spanish. If you need translation on the Zoom, there is a uh, interpretation icon at the bottom of your screen where you can click on, and we'll be translating Spanish to English. Um, so we'll go ahead and start in the in the room here. One second. Gracias. Hola, ¿qué tal? Fernando eh, Cortizo, qué gusto saludarlos. Felipe Galindo de Canal 6 Deportes. Profe, eh, hoy sale hoy la, el registro de, de, de Sergio Canales en, en este torneo de la Leeds Cup. Eh, ¿Lo toma en cuenta ya para el partido de mañana? ¿Ya puede contar con Sergio Canales o, o, o cuál será el plan ahora que ya está dado de alta con él? Sí, buenas tardes para todos. Eh, sí, también tengo la información que Sergio está dado de alta. Eh, no sé realmente si va a iniciar, si puedo asegurar que va a ser contemplado. Todavía no sé dónde lo puedo llegar a, a utilizar, pero feliz. Es un jugador que, que todos saben los que no puede dar. Eh, veré en el momento adecuado donde yo considere que pueda aportar. profesor, ¿cómo está? Diego Armando Medina, de TUDN. Tal, buenas tardes, Jordi. Eh, más allá de lo que nos acaba de explicar, ¿cómo, ¿cómo está futbolística y físicamente? Entendiendo que pues tiene menos de la semana con, con ustedes y, y, y nosotros pues no, te, no tenemos esa visión que usted tiene en la cancha. ¿Cómo, cómo está? ¿Y si en algún momento lo toma en cuenta para, para que el público sobre todo se prepare, cómo lo puede ver, si ya está cerca de su nivel o, o todavía está alejado por el tema de pretemporada? Sí, buenas tardes. Eh, bueno, como todos sabemos de conocimiento, Sergio viene de un parate y viene de, de, de iniciar una pretemporada en su antigua li liga, ¿no? Entonces, quizás más allá del que él haya entrenado, necesita un acondicionamiento un poquito más eh, apresurado y ligero en la parte física y en lo que corresponde en lo táctico, ya, ya estuve mostrándole muchos videos correspondientes a lo que pretendo y quiero sobre su posición, mostrándole sus compañeros también de la forma que se mueven. Eh, él está de a poco tomando eh, esa, esa necesidad que requiere el jugador para eh, disfrutar y rendir al máximo. Esa es la verdad. Eh, está en mí ahora saber cuándo ponerlo que pueda competir con un compañero. ¿Puedo una para, para Jordi, Jordi, ¿cómo, ¿cómo tomarlo? Porque probablemente sea la posición directa contigo en cuanto a la competencia. Has hasta tenido mucha regularidad en este arranque de, de semestre. ¿Cómo no tomarlo, tal vez, a malo? ¿no? Se, se puede decir de que llega un jugador como Canales y probablemente por la jerarquía y que viene el refuerzo, él será el titular al menos de arranque. ¿Tú cómo lo tomas en, en ese sentido, Jordi? No, buenas tardes. Yo, pues, soy el primero que, que está más feliz. La verdad es que. Es un jugador que todos sabemos de sus capacidades y del nivel y, y para mí me va a servir mucho de poderle aprender bastante, poder, poder apoyarme también con él y bueno, competir, ¿no? Está en mi siempre dar lo mejor para competir por un lugar, de, ya sea directamente con él y con los demás compañeros, ¿no? Que al final aquí competimos muchos por, por ciertas posiciones y bueno, yo estoy feliz de la competencia, del nivel que va, que va a subir. Para mí es lo mejor porque mi nivel tiene que estar aún mayor y tengo que mejorar muchísimas cosas para poder competir con un jugador de, de esa calidad. Y, y bueno, mi trabajo es ponérsela complicada al profe. Así es. A mí, déjame agregar algo a tu pregunta. Acá no hay titulares. Eso quede bien claro siempre, cada vez que suceda algún tipo de evento sobre esto. Acá es una competencia, lo dijo Jordi, lo sabe de primer día. Eh, los titulares es un título que eh, para mí eh, está mal utilizado. So, siempre los 11 que inician, es el día, el momento donde van... A poner la cara por los compañeros. Acá la titularidad no la tiene ganada nadie. No hay un titular. Ellos saben que cada día y cada semana me tienen que demostrar a diario para ser el, el que ocupe la posición donde yo requiera. Un detalle. Hola. Lo siento para hablar en inglés. Venga, venga. Es mi amiga Paloma. Venga. Uh, Jordi, ¿qué you sabes know facing Diego Char? He's uno de los más experienced players en MLS. Uh, en la posición que juegas, debería ser y deberías contra él en el midfield. Eh, Jordi, eh, ¿qué, ¿qué es lo que sabes de un jugador como Diego Chara con la experiencia que tiene en la MLS y en la cancha parece que vas a estar eh, jugando contra él bastante? ¿Qué es lo que piensas de Diego Chara en general? No, sabemos de, de la calidad también de los jugadores que hay aquí en toda la liga. La verdad ha, ha crecido muchísimo nosotros hemos estudiado a los rivales, hemos tenido partidos muy complicados, ¿no? Ahora tuvimos la experiencia en Seattle, ¿no? De, de arrancar abajo y de tener que sobreponernos y bueno, la verdad, yo tengo que dar una excelente versión de mí, me preocupa lo que, lo que tengo que hacer yo, ¿no? Tengo que saber identificar los momentos e identificar cuándo atacar, cuándo defender y dónde ganar el espacio para, para poder contrarrestar a un gran jugador como, como los que hay en, en, aquí. Los tengo adiestrados, <laughs> escuchar <laughs> lo que dice, ¿no? <laughs> una pregunta más a uh... What do you know like, about the Portland Timbers and what you see as their strengths as you face them tomorrow? ¿qué sabes de los Timbers, cuáles ah. son las cualidades y las características que, Buenas tardes. que es... eh... Bueno, a pesar de, de, de la función que cumplo como entrenador, eh, me gusta el fútbol y al gustarme el fútbol veo siempre las posibilidades que tengo en, en revisar y estudiar al rival. Es un equipo de local que es muy fuerte, donde se hace muy fuerte con su afición, más allá de las condiciones deportivas y cualidades que tenga dentro del campo de juego. Es un rival digno de, de respetar. Si bien en su liga pasa un buen momento, eh, tiene nuestro respeto. Esa es la realidad. Nosotros del día de mañana llegaremos, pisaremos campo e intentaremos hacer lo que nosotros hacemos durante todo este estadía que estamos en esta competencia. De nada. Do have any more questions the room? Un momentito. Una pregunta más de, de mi parte. Jordi, ahorita hablabas de, de la competencia que pudieras tener con Sergio Canales al ser de la posición, pero yo no quisiera dejar, quisiera dejar de lado ese tema y ahora quisiera enfocar eh, eh, la pelota en el sentido de, de cómo lo han tratado ustedes como grupo, cómo lo han hecho sentir en casa, porque es un grupo Monterrey muy unido, un grupo que ya tiene también tiempo, incluso también tú ya formas parte de este, de este equipo de los rayados ¿Y, y cómo lo han llevado poco a poco con Sergio Canales. Cómo lo ha sentido y cómo lo han percibido durante estos días. No, la verdad es increíble y demasiado fácil para, para ser honesto. Creo que, que llega a un gran grupo. Eh, ya conocí a Héctor y Héctor, bueno, rápidamente lo acopló con nosotros. Y, y de verdad que, que, dejando lo futbolístico de un lado, es un muy buen tipo, es un tipo muy humilde, muy divertido. Ya platica con nosotros. Dice que está sorprendido de la cantidad de veces que decimos, güey. <laughs> Y se ha acoplado muy, muy bien con el equipo. La verdad es que ya es uno más de nosotros, platica con todos, toma todo mate con nosotros, ya es, es uno más. Entonces, la verdad, muy contentos con su llegada y, y la verdad, con este grupo es muy fácil adaptarse porque todos son muy buenas personas. ¿Alguien más en el sala? Ok, vamos a pasar a tres preguntas en Zoom para ir virtual. Vamos a empezar con Jesús. Buenas tardes, gracias. Jesús Carvajal del periódico El Norte de Monterrey. Eh, buenas tardes ahí para ambos. Eh, para Fernando Ortiz, eh, nomás para que quedara un poquito claro, eh, en el caso de Sergio, eh, si ¿sí saldría a la banca, más allá de las dudas, si lo puedes usar o no, si lo vas a sacar a, a los jugadores elegibles para el partido. Y para Jordi, como mexicano, ¿qué, qué hasta el momento, cuál ha sido tu impresión? de los equipos estadounidenses que siempre hablamos, si nos han superado, no nos han superado, si estamos igual, tú como jugador mexicano, eh, ¿qué opinas al respecto? Y también si Fernando quiere opinar en, en esa misma pregunta. Gracias. Bueno, yo creo que... El, la MLS y la liga son dos ligas muy competitivas. Creo que la verdad se ha notado el, el nivel que se está dando y, y bueno, todos sabemos que, que sí, sí hay una competencia directa y que los dos queremos poner a nuestras ligas en alto o a nuestros países en dado caso. Pero bueno, nosotros competimos por hoy, hoy en día Monterrey, por poner en alto el nombre de nuestro club. Sí, la liga MLS tiene muy buen nivel ya, y cada vez va creciendo más pero nosotros tampoco nos quedamos atrás, ¿no? Entonces, es una linda competencia que con un gran torneo que hay que disfrutar y, y daremos lo mejor para ser el primer campeón de, esta, de este eh, torneo. Jesús, buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, con respecto a Sergio, todavía no he tomado una decisión. Si sí va a estar considerado dentro de, del partido de mañana, tengo tiempo todavía para, para poder pensar y ver lo mejor para el equipo. Ok, next question going to Sergio, Sergio Treviño. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Tano? Te saluda Sergio Treviño desde acá de Monterrey Jordi. Espero que estén bien los dos. Eh, la pregunta dirigida para ti, Tano. Eh, platícame qué, qué opinión te merece eh, estos, estos resultados que se han dado eh, muy adversos para el fútbol mexicano con, con, con los de la MLS? sobre todo digo ayer 7-1, Juárez. Se han dado este tipo de goleadas y de México no tanto. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo, qué, ¿Qué lectura le das a esto? Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, tendríamos que estar toda la tarde con respecto para darte una opinión de, de los resultados que, que hemos visto hasta el día de hoy en esta liga. Eh, hay muchas cosas para analizar, muchas cosas para ver. Lo dijo Jordi recién: hay un emparejamiento total con respecto a los equipos de la MLS a, hacia la Liga Nuestra. Pero también hay que tomar en cuenta ciertas cosas que nadie ve con respecto a los viajes, a las cosas que suceden previas al partido. No es excusa, pero sí son momentos de analizar eh, en muchísimas cosas que han pasado a, a equipos y a colegas nuestros. Entonces, hacer un análisis pronto, rápido no te lo puedo dar. Sí hay una situación dispareja con respecto a las situaciones donde nosotros como institución y como equipo enfrentar a, a equipos donde solamente descansan en, su, en sus casas y esperan el partido y nosotros somos los que nos movemos. Entonces, la pregunta abarca un montón de cosas que tendríamos que estar toda la tarde explicándotela, pero sí, en resumen, es en general un poco lo que me preguntaste. Ok, next question to Almaguer Rubén. Ah, gracias, buenas tardes, eh, Rubén Miguel de Posta Deportes, buenas tardes para los dos. Eh, Fernando, la pregunta dirigida para ti, eh, ¿qué le falta a este Monterrey? Porque está siendo protagonista y está robando la Liga Scop y igual en la Liga MX, pero ¿qué le falta? ¿Ya con la llegada de Canales está completo o en tu voz autoritaria porque eres el encargado de en lo responsable en lo técnico? ¿O falta algo más para que este Monterrey eh, esté listo para ganar, obviamente, la dupla de estos dos torneos, tanto la Liga Scop como la Liga MX? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, vamos de a poco. Eh, de, de, de a poco se va mostrando lo que realmente quiero como, como equipo, lo que realmente busco en las personas y en lo individual y en el grupal. Eh, estamos en un momento que los chicos están adaptando lo que pretendo en el campo de juego. Se ha visto de, de menor a mayor esa, esa creatividad que quiero de mitad de cancha hacia adelante. Eh, me pone feliz y contento a la hora de saber que ellos interpretan bien el mensaje que le bajo. Eso es la realidad. Eh, en el poco tiempo que estoy a cargo de los chicos, eh, estoy feliz. Esa es la palabra. Después los resultados es a base de consecuencia del trabajo que se realiza semanal. Gracias. Okay, thanks very much. Good luck in the match tomorrow night. Kicks off here locally at 7 p.m. Thanks a lot. Listo. Listo. Buenas tardes para todos. Muchas gracias.